Se dice que Hernán Cortés no pudo contener las lágrimas. Un fallido escape del palacio de Xayacatl le costó la vida a muchos de sus soldados. Unos días antes, con Moctezuma como rehén y nuevas alianzas con soldados españoles, Cortés pensó que las cosas iban bien, pero Pedro de Alvarado encendió la mecha de lo que se convertiría en la noche triste de su capitán. Conoce la historia completa en este video de Página 18. Hernán Cortés se enteró de que 13 navíos con casi 800 hombres españoles habían llegado a Villarrica de la Veracruz. Comprendió la seriedad, esa cantidad de soldados y las formas correspondían a Pánfilo de Narváez, mano derecha de Diego Velázquez, gobernador de Cuba y su enemigo, el cual no se detendría hasta apresarlo. Escribió sobre el momento Elisa Queijero en su libro Una Patria con Madre. En mayo de 1520, Cortés viajó y convenció a los hombres de Velázquez y Narváez de unírsele. Moctezuma ya era su rehén en Tenochtitlan. Las cosas parecían ir bien, sin embargo, Pedro de Alvarado, quien se había quedado al mando durante el viaje de Cortés, sería el autor de una página negra en esta historia. Alvarado no soportó la tensión que sentía desde semanas atrás. Sabía que los mexicas ya no estaban contentos con su presencia. Pedro, nervioso, secuestró y torturó a 3 nobles mexicas. Quería saber que tramaban. No contaba con Malitzin como traductora, ya que había acompañado a Hernán Cortés a Veracruz. En su ausencia, su traductor era un experto niño náhuatl que apenas sabía algunas palabras de español. Asustado por la agresión y nerviosismo de Alvarado, terminó inventando una conspiración que el general quería escuchar, diciendo que los aztecas sí atacarían a los españoles durante la fiesta de su dios de la guerra. Así, cuando la fecha llegó y los tambores de ceremonia comenzaron a sonar, los españoles atacaron a los aztecas, escribió Queijero en su libro. La situación era compleja, pues solo 80 soldados formaban la compañía de Alvarado. Tras el ataque, los españoles ahora estaban sitiados en el palacio de Xayacatl. Cuando Hernán Cortés regresó de la zona de Veracruz, entró al palacio con hombres y provisiones. Los mexicas destruyeron las salidas de la ciudad y los españoles no podían escapar de la misma. Cortés solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. En su intento para sofocar el violento tumulto, Moctezuma se sumó a la azotea de su palacio, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente. La noche del 30 de junio de 1520, los españoles abrieron los portones del palacio y salieron todos juntos, cargando vigas que servían de puentes. Todo lo que podía salir mal para los españoles sucedió. Los descubrieron, el grito de guerra se dio, los aztecas eran muchos y dominaban el territorio. Los puentes hechizos de madera improvisados de los españoles no resistieron el peso. Los guerreros mexicas llegaban hábilmente en cientos de canoas, lanzas, flechas y a punto de cuchillos de obsidiana atacaron. Más de la mitad de los hombres de Cortés murieron esa noche. El oro se hundió en los canales, al igual que sus ambiciones. Las pérdidas para Cortés eran inauditas, más de 600 hombres, muchos ahogados, junto con sus caballos. Todos los soldados de Narváez que iban junto a la retaguardia y un número no identificado de indígenas aliados flotaban en las fétidas aguas de los canales aztecas, escribió sobre esa noche Queijera en su libro. Es de esta batalla que surge la historia de la noche triste para Cortés en un ahuehuete de la calza de Tacuba y la noche de victoria para el pueblo mexica. Bernal Díaz del Castillo describe en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España que como Cortés y los demás capitanes le encontraron y vieron que no venían más soldados, se le saltaron las lágrimas de los ojos. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la Malinche? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una nueva historia que contarte.